en Tierra Santa. Estamos, como ustedes pueden ver, cada año que pasa dando un paso más hacia la recuperación del lugar en el mundo de San Lorenzo, que es acá, Avenida La Plata 1700. El polideportivo que, bueno, va avanzando y, como siempre, esperando que el próximo año la premiación la podamos hacer derrumbando estos muros que durante 3 décadas no le permitieron a una generación y media disfrutar del mejor lugar y la mejor ubicación que tiene este país, que es Avenida La Plata, y de ese lugar emblemático que fue del culto popular el querido viejo gasómetro, el cual esta generación tiene el compromiso de recuperarlo definitivamente para las futuras generaciones, no solamente para la historia, sino para el futuro glorioso que San Lorenzo se merece en su lugar, donde los forzosos, el padre Massa, decidieron que tenía que estar San Lorenzo, que es Avenida La Plata 1700. Antes de que llegue la premiación, queremos compartir con ustedes momentos que tienen que ver con la pertenencia, con la identidad de nuestro querido club. Allá para los que no saben, San Lorenzo, entre 1936 y 1961, durante 25 años consecutivos, fue campeón nacional de atletismo por equipo, de la mano del querido profesor Francisco Mura, uno de los más grandes profesores que dio el deporte argentino. Hola. Bueno, ante todo quiero agradecerles el apoyo de los chicos que entrenaron conmigo todo el año, no solamente por lo que es el entrenamiento de atletismo, que la verdad que cumplieron casi todo el tiempo, sino por el grupo lindo que se hizo, que festejamos cumpleaños y la pasamos bárbaro. Compartimos muchas cosas y esperamos que se unan muchos más a nuestro grupo porque, bueno, les va a gustar, la pasamos muy bien y aparte entrenamos, ¿no? Quiero convocar a una figura nacional, internacional, un orgullo de San Lorenzo de Almagro, la primera mujer que ganó los 800 y los 1500 metros. Si está por ahí Iris Fernández, le pido que se acerque. Fuerte el aplauso, ¿eh? Una gran campeona. Y lo quiero convocar a Mariano Colangelo, vicepresidente de la subcomisión del hincha, para que le entregue el diploma a esta verdadera figura del atletismo nacional. Con las medallas, tercer puesto, Lourdes Rivas, con el 246. Esperamos que no se hayan ido algunos. Claudio Perales. Ganadores de la competencia general en damas y en caballeros.